Hola, hola, bienvenido a un reactivo nuevo. Mi nombre es Grecia Tello y estaremos checando un reactivo de la guía del Politécnico Nacional en cálculo diferencial. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video, compartirlo con más personas para estar al tanto de que te gusta nuestro contenido y generar más videos de este tipo para que puedas prepararte para tu examen de admisión. Tampoco olvides que debes de tener la campanita activa para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Vamos a comenzar con el reactivo. Este es bastante similar, aunque un poco más sencillo, al ejercicio anterior. Nos piden expresar el dominio de una función. De nuevo, es una función racional, es decir, de fracción. Y recuerda lo que habíamos platicado. Cuando tengo una función racional, lo que me importa es que el denominador nunca sea cero. Porque si yo llego a tener un cero en la parte de abajo de mi fracción, ya valió porque va a ser indeterminado. No existe sintax error, ¿ok? Incluso puedes hacer la prueba. En este momento, si tú vas a tu calculadora y divides 1 entre 0, te voy a decir, error, no se puede, no existe. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es determinar cuáles son los valores que yo debo de excluir de este dominio para poder ahora sí expresar cuáles son todos los que sí pueden ser parte de él. Entonces, lo que haremos es muy simple. Vamos a igualar a cero de nuevo el denominador, solo que en esta ocasión es una expresión un poquito más cortita. X menos 4 igual que 0. Lo que haremos a continuación es que este menos 4 lo vamos a pasar hacia el otro lado y se va a convertir en 4 positivo. ¿Esto de qué me sirve o qué? Bueno, este valor de la x es el único valor que no puede tomar. Justo cuando la x vale 4, la función no existe. Entonces, yo debo de saber de qué forma expresar eso. Recuerda, esta r que se observa aquí significa los números reales. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para acceder a tu prueba gratuita. Si yo eligiera el inciso A, estaría diciendo que todos los números que existen pueden ponerse aquí y eso es mentira. Porque si yo pongo al 4, me va a quedar 4 menos 4 y va a dar 0. Y si me queda 1 entre 0, error. Entonces, inciso A descartado. En el inciso B, me dicen todos los números reales excepto el 4. Esta respuesta es la correcta porque me está diciendo... Puede ser menos 3, puede ser menos 4, incluso, puede ser 0, puede ser 5, puede ser 8, puede ser cualquier número excepto el 4. Y los números reales, sí puede ser cualquiera. Entonces, este sí puede ser la respuesta correcta porque me está dando la indicación, cualquiera menos el 4. En los otros dos incisos nos están excluyendo una parte de los números. Me están diciendo todos los negativos hasta el 4. ¿No es cierto? Porque el 5. Si sí puedes ponerse aquí, 5 menos 4 es 1 y sería 1 entre 1. Si sí, es válido. Entonces, este sería mentira. Está excluyendo parte de la respuesta. Y en este, todos los negativos hasta el menos 4. ¿Y qué tal? El 2. El 2 no está incluido en este rango. Y si yo pongo aquí 2 menos 4, me quedaría menos 2 y sería menos un medio. Eso sí es válido. Lo único que no es válido es que me quede 1 entre 0. Entonces, este también es mentira porque excluye una parte de la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso B. Y listo. Espero que hayas disfrutado este corto y bonito video en el cual explicamos de una forma un poco más simple cómo determinar el dominio de una función racional. Recuerda revisar la cajita de la descripción en la cual tenemos contenido exclusivo de nuestra página de unibetas.com, donde también tenemos para ti un regalo que es una prueba de simulador completamente gratis para que puedas... Verificar qué tanto has avanzado en tu estudio para tu examen de admisión. Además, si determinas como que todavía te hace falta practicar un poco, te estamos regalando un ebook con 30 reactivos para que te prepares de la mejor manera y puedas vencer ese examen. Nos vemos en otro video. Bye.